Miren cómo está el carro, la troca no se calienta. Está en la sede de Q. Ok, tiene mucho que ver aquí, Freddy. Tiene mucho que ver aquí muchas cosas. O sea, hay que estar al... Miren, como ahorita, si se fijan cómo se empaña aquí la ventana, y eso que nomás le eché un bote, pero tiene todo nuevo. No es lo mismo un carro usado, bueno, partes usadas o viejas, que tengan 10 años o 5 años de viejas, cuando le pones algo nuevo. Entonces, ahí varía mucho. Aquí se pueden confundir todos, pero si le falta gas, puede que sude, pero no va a estar bien frío. Si el abanico falla, no va a enfriar suficiente. Si el motor se está calentando, no va a enfriar suficiente. Si la presión de alta está alta, no va a enfriar suficiente. Entonces son muchas cosas que van a afectar. Tanto la temperatura exterior también afecta. Entonces, eso es la importancia de que ustedes vean y pongan atención. Que no nomás es, esto es para todos los carros, esto es así. No. ¿Qué significa falta de frión? La presión es la que te va a marcar todo. Ya les enseñé allá afuera. Debe de estar como en 40 libras. Tiene menos porque le falta gas. Y aún está frío para muchos. Pero para mí, no. Para mí, está mal. Pues ya vi que le falta la manguera. Está reventada. Está escapando gas. Y nomás le eché un bote. La manguera chupó faros ahorita. ¿Pero por qué chupó faros? Porque le pongo una compresora que está jalando bien cuando la que tenía no hacía nada de presión. Estaba mala. Entonces, yo no puedo decir si le falta frión. O sea, para mí significa muchas cosas. Y ahí es donde se pueden confundir. Imagínate que tú piensas que le falta gas y le echas. ¿Qué creen que va a pasar? Comenta tú, Freddy, comenta algo. Si tú crees que le falta gas y tiene la presión, vamos a decir, 40 libras, y tú dices, ah, le falta gas, ¿tú qué harías? Ponle que le vas a echar gas porque tú sientes que aquí no está frío y tú le echas gas. ¿Qué crees que pasa si tú crees le echas gas así nomás? Es una pregunta que te hago a ti para que veas. No que te estoy calando, nada más para que veas. Es lo que comúnmente la gente hace. Ah, le falta gas, déjale hecho. ¿Qué crees que va a pasar? Y vas a ver que tú vas a contestar algo y nada que ver, o sea, cuando estás checando el aire. Por eso es importante ver temperaturas y ver presiones. Ánimo, VIP, ¿qué es? Hagan sus preguntas. Miren cómo se está aquí empañando la ventana. Se está empañando. Por fuera se está empañando. ¿Se fijan? La humedad tiene mucho que ver, la temperatura exterior. Es muy importante también ver la temperatura del carro. Muchas veces la gente dice, no, no se me calienta. No se le calienta y no jala el aire. Pero es como les digo, es depende. Preguntas que tengan, VIP guests. ¿O quieren que hablemos de otro tema? ¿O qué tema les gustaría que hablara aparte del aire acondicionado? Pueden ver los videos. Pues eso es lo que estoy diciendo, Freddy. Lo que pasa es que como se le puso la compresora nueva, esa troca tiene, es una 2012. Todo es original, pues imagínate. Y luego la compresora no servía, le pongo una nueva. Las primeras que van a caminar son las de alta presión. Y eso que no es mucha presión que está haciendo, imagínate cuando estén 200. A cambiar una manguerita y es todo ya, fácil.